Juan Cantabrana, pintor. Y Cantabrana, Cantabrana suena, no sé si por ti o también por tu Mi familia, familia. por tu familia. Claro. ¿De dónde viene el apellido? El apellido es, bueno, en Córdoba, pues, es mi abuelo materno, Félix Cantabrana, que, bueno, vino a Córdoba, él era vasco de Vitoria, y vino a Córdoba, pues, en la fundación de la electromecánica de Córdoba. Entonces ahí comienza la saga, el Cantabrana, sí. ¿Se casa con una cordobesa o venía ya? No, mi abuela materna era de Valladolid, de Medina de Rioseco, una castellana pura. Y bueno, ellos vinieron aquí ya, pues, trasladados a Szczecin, pues, ya antes de la guerra, ¿no? Y ahí iniciaron, era cuando se estaba formando la factoría de electromecánica en Córdoba, ¿no? Con otros muchos ingenieros de distintos sitios. Entonces, en un principio supongo que la familia se instaló en los chalés aquellos que tenían los ingenieros, Exactamente, ¿no? exacto, sí. La calle Aixa, allí pues tenían la barriada, luego la barriada de todos los empleados, en fin, aquello era, bueno, pues muy bonito, una comunidad muy bonita, muy interesante. Yo he conocido una casa de los Cantabrana, que era de tu abuelo, ¿no? Con un jardín precioso. Sí, ¿Tú has eso era San Félix, me parece que te San refieres a San Félix, Félix, ¿no? sí. Está al lado de los olivos, Detrás de los detrás de los olivos olivos. borrachos. Exacto. Era un chalet precioso. Sí, muy bonito. Tú tienes recuerdos de niño allí, ¿no? Mucho. Sí, todo, muchísimo. Claro, hay otra relación con mis primos, hermanos, con Manolo, Rafael, con todo allí, pues prácticamente de niños nos hemos criado allí, vamos. Y has mencionado a Manolo. ¿Había alguien en la familia que algún pintor o algún aficionado a la pintura? Porque Pues es curioso. anterior a nosotros no. Solamente, únicamente alguna referencia que pueda haber artística, así familiar. Mi bisabuelo materno, que era escultor en el País Vasco. Pero nada más, vamos, pintura, ¿no? Pintura. Y sin embargo, tuvo dos nietos, ¿no? Bueno, Tu abuelo, sí. Manolo y tú, los dos habéis Sí, sido pintores. exacto, Y sí. Bueno, mi hermano también es tu pintor, ¿eh? hermano también es Sí. pintor. Y mi hermana también. O sea, ahora ya, bueno, ahora prácticamente pinta todo el mundo, ¿no? Sí. Es una cosa Bueno, muy. claro, Se ha pintar difundido mucho eso, ahora, sí. todo Sí, el mi mundo hermana, mi pinta. hermano, mi primo pintaba Sí. también. En fin, mi hija, la mayor, también pinta, está preparando su primera exposición próxima. Así. Y bueno, hay una afición que se ha dado así, ¿no? Curioso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tú entras en el Instituto Góngora, me decía, y Sí, te dedicas a yo. otras cosas durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Yo hice el bachiller en el Góngora y estuve también 3 o 4 cursos en la Academia Espinar, famosa Academia Espinar de la época, que era un centro muy especial, muy un poco duro, pero muy interesante docentemente hablando, porque teníamos la suerte de tener un profesorado extraordinario, ¿no? Yo tuve 3 años de mi bachillerato, 3 o 4 años, a Ricardo Molina, por ejemplo, que daba literatura allí, Juan Jurado Ruiz, el canónigo de De la la catedral. catedral. En fin, don Vicente Pascual, claro, el director de la. Bueno, eso era una época muy especial. Oye, sí, hay una generación de hombres de tu época, porque allí no debía haber mujeres, ¿no? Yo No, no, conozco a no, muchos no, no, que recuerdan. era masculino, sí, era todo. Y lo recuerdan todos con especial cariño y además con la sensación de haber adquirido una formación sólida Una y. formación sólida, sí, seguramente sí. Especial cariño, pues sí, un poco parecido, el especial cariño con que se recuerda la mili algunas veces, ¿no? Sí, Agridulce, ¿no? pero bueno, interesantes, desde luego, ¿no? Y entonces te decantas por el dibujo técnico.
en un principio. Sí, exactamente. Sí. ¿Hacer una carrera técnica? Sí, hago proyectista, empecé a trabajar de proyectista después de una preparación de todo ese tipo de estudio. Muy interesante porque se domina, tienes que llegar a dominar completamente todo el sistema de perspectiva. Y entonces, pues, en el 64, 1964, es cuando me trasladó a Madrid y ya allí, pues, empiezo pues, mi vida ya prácticamente a formarme trabajando. Pero trabajando en algo que no tenía nada que ver con la pintura, nada, en tu profesión. Nada que ver. Yo estuve trabajando muchos años en Entre Canales y Tábora. Estuve en la construcción de la presa del Atazar, 6 años en obra, y luego otros 4 años en Madrid, en el proyecto de liquidación final, en fin. Pero todo esto apareado con mi pintura pues desde siempre. Yo empecé a pintar con 12 años. ¿Y dibujo artístico hacías de pequeño? Sí, sí, yo empecé a intentar, pues lo típico, ¿no? Como siempre, a esa edad pues sí. Empieza a intentar dibujar algo. Y bueno, tuve suerte de dar unas clases, una serie de clases, con don Amadeo Ruy Olmo. Ah, no me digas. Cuando tenía la casa y el estudio de escultura allí en la calle Sánchez de Feria. Sí. Y esos fueron mis primeros pasos de dibujo, digamos. Pero bueno, tuviste un maestro, ¿no? Sí, hombre, como escultor, pues fíjate. Claro. Bueno, y supongo que también esa rama técnica ha debido influir muchísimo luego en la otra vertiente, muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Yo estoy agradecidísimo a esa circunstancia, ¿no? A que tuviera que ser así mi vida, ¿no? Porque el aprendizaje de la cuestión técnica, de las nociones de perspectiva, desde lo matemático y geométrico a lo artístico apreciado naturalmente por el ojo humano, pues hay un paso que si tienes esa primera formación geométrica, matemática, pues enriquece muchísimo, parte con un bagaje de seguridad enorme, ¿no? Juan, ¿y en qué momento es tan importante para ti la pintura que ya decides liarte la manta a la cabeza y dedicarte solo y exclusivamente? Pues siempre, siempre, ¿eh? Siempre. Lo que pasa es que en aquella época pues había que trabajar muchísimo para poder tirar para adelante, para sobrevivir. Y siempre he estado trabajando y pintando, en esa época, siempre trabajando y pintando, ¿no? Era típico eso entonces, ¿no? Sí, claro, buscarse la vida en otro sí, medio. Sí, yo recuerdo perfectamente, bueno, cuántos años me pasé yo, a mediodía, salir de trabajar, comer un bocadillo de salchi, y en 15 minutos, y aprovechar una hora y cuarto, una hora y media, pintando del natural en la calle, antes de llegar a fichar otra vez, ¿no? Ajá. Aprovechando la luz antes de volver. Aprovechando ese ratito de mediodía y luego, pues, por la noche estar hasta las 2 de la mañana pintando en el estudio. En fin, eso era típico en esa época. Claro, ese es el trabajo, ¿no? Sí. A mí me llama mucho especialmente la atención, bueno, tu pintura es muy personal, tus colores son muy tuyos, pero tus rosas, por ejemplo, los jarrones, ¿por qué siempre las rosas? ¿Y por qué siempre eso? Bueno, las transparencias son muy difíciles, pero ¿por qué siempre las rosas? Pues, no sé, lo de las rosas no lo sé ni yo mismo, ¿no? Sí. Es de esos misterios que hay en la vida, ¿no? Debe ser una obsesión, supongo yo. Ajá. Pero es la flor que más me gusta, me llega dentro al espíritu, ¿no? Yo creo que es algo, una flor que simboliza la pureza de la vida y la belleza máxima, ¿no? Y la pasión también un poco, la pasión, ¿no? Y la asimetría,
la belleza de la asimetría, ¿no? Lo casual, ¿no? Lo caótico, y surge ahí de esa forma, ¿no? Que es, se puede decir eso casi de todas las flores, pero bueno, a mí la rosa me parece que está ahí puesta por algo especial, ¿no? Ajá. Tu primer cuadro, cuando, supongo que la primera vez que se vende un cuadro es como la primera vez que se publica un libro, ¿no? Pues igual, me imagino, yo no publico ningún libro, pero vamos, me imagino que sí, claro. ¿Tú lo recuerdas, claro, eso, cómo fue? Sí, 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 lo recuerdo, sí. El primer cuadro que a mí me pagaron algo, pues fue un tío mío, el padre de Manolo, precisamente, de mi primo Manolo. Ah, de Manolo Posadillo. Manolo Posadillo, sí. Mi tío Manolo, pues fue el primero que me compró, dijo, sí, sí, esto, él era así muy, 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 muy duro, muy seco, muy... pero vamos, muy cariñoso en el fondo, y me dijo, sí, sí, esto merece algo de dinero, y me dio algo, no me acuerdo, pero aquello fue un hecho para mí que me empujó, ¿no? Eras muy joven, sino, Juan. Claro, era niño, tendría 10 años, 11, ¿no? Tú realmente tenías tu trabajo, o sea, tampoco has sido un pintor bohemio en Madrid que haya tenido necesidad de vender para sobrevivir, ¿verdad? No, vamos. O sea, ¿tú recuerdas tu época de Madrid como? No. Mucho esfuerzo, ¿no? Pero mucho, necesidad. Mucho trabajo. No. Yo lo que recuerdo casi toda mi vida es mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Y compaginar una cosa con otra para poder ir avanzando en mi pintura, que era el fin mío primordial, mi vida era avanzar, ¿no? En mi pintura, tener cada vez más conocimientos para que llegar a más calidad y a más la forma de exteriorizar lo que uno puede llevar dentro, ¿no? Tus tonos personalísimos están siempre casi desde el principio, ¿no? Porque hemos visto algún cuadro que me dices que puede tener ya 20 años y ya aparecen esos malvas y esos, sí, pero, tonos suaves. Bueno, hace 20 años sí, pero anteriormente no, ¿eh? ¿No? No, no creas, no. Hay una etapa mía, que casi toda la obra está en Madrid, sí, y que está basada en tonos tierras. Sí. Recuerdo yo toda la gama de tierras, las sienas tostadas y todo eso, que lo usaba yo mucho, y conjugado con los azules. Y hay una época extensa que está en eso, ¿no? Y a partir de cierto momento es cuando introduzco toda mi teoría de los iris y ya empiezo a introducir los tonos de transición del espectro, ¿no? Uh-huh. Que son los medios, los neutros, todos los violáceos y los verdes pálidos. Y toda esa gama me empieza a interesar, pues, aproximadamente hace 20 años, realmente, sí. En cualquier caso, son siempre tonos muy positivos. ¿Tú no sufres cuando pintas? Bueno, pintar es realizar, intentar realizar algo serio es un sufrimiento. Ajá. Es un esfuerzo enorme, no cabe duda, vamos. Es como un exorcismo pintar, ¿no? Tienes que sacar tanto, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Uh-huh. Bueno, depende del tema, ¿no? Pero vamos, si hablamos de cosas de composición de figuras y de escenas concretas, donde hay un argumento determinado, pues tienes que entrar en él. ¿Ha habido ciertos temas que te han interesado especialmente, que conozcamos últimamente de ti? Los toreros, ¿no? Hay una figura, sí, de toreros impresionantes tuya. Sí, 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 sí. También hubo una taurino serie. Me gusta, vamos, me ha interesado. Me ¿Eres taurino mucho. Tú? Me gusta los toros como manifestación artística, sí. No es que sea un apasionado de los toros de una forma así continua, pero vamos. ¿Te gusta la estética, quizás? Me gusta, ¿no?, la estética de la fiesta, ¿no? Y luego vimos también una serie de temas de Al-Ándalus, en los que aparecían algunas figuras de Medina Zahara, algunos salones, algunos elementos, sí, de, sí, Andalucía. Sí. Sí, eso fue de una época
hace unos cuantos años, y aquello fue más bien mediante encargo, ¿no? Uh-huh. Ah, lo hiciste por encargo. Sí, fue una temática, uh-huh, que, en la que entré por, sí, por encargo previo. Pero, y luego después, estas escenas bíblicas, uh-huh, deben apasionarte, porque aparecen mucho, o es una etapa de tu vida que estás en eso. Bueno, la escena del Nuevo Testamento es una, me está ocupando, vamos, prácticamente toda mi vida, ¿no? Porque, ¿verdad?, empieza con la resurrección de Lázaro y ya me parece que van 23 o 24 obras de gran formato, ¿no? Ajá. ¿Y esta que tenemos aquí? Que es El regreso del hijo pródigo. El regreso del hijo pródigo. Uh-huh. Esta es la segunda versión que yo hago del regreso del hijo pródigo. Ajá. La primera, no sé si la recuerdas tú, que es de dos figuras, el padre y el hijo solo. Sí. Y esta es la segunda, que ya es una gran composición, ¿no? Es una composición compleja y ardua de trabajar y de encajar. Es una composición horizontal y que tiene una gran dificultad, ¿no? Y bueno, estoy ahí, estoy trabajando en ella. Es una cosa que está inacabada. Juan, ¿y cuando un pintor tiene delante una obra como esta, ¿esto siempre es el fondo o hay momentos en que tienes que alejarte de ella e irte a otra cosa? ¿O esto es un esfuerzo constante y vienes y la miras y la tocas y te marchas? ¿O a la vez que vas realizando esta obra vas haciendo otra, te vas a otros territorios, como de tus rosas, o vas cambiando? Pues mira, eso sería lo lógico. Ajá. Lo que pasa es que estos temas, cuando empiezas y estás ya dentro de ellos, te atrapan de tal manera que tú te propones soltar los 10 días y estar en otra cosa, pero el tema no te deja. Y obsesivamente tienes que volver a él, porque la cantidad de problemas que planteas son tantos que te llaman cada día, ¿no? ¿Tú no tienes etapas en blanco de decir ahora no puedo? No, ¿o las has tenido nunca? Que yo recuerdo, he estado algunas veces, he tenido etapas de un mes, dos o tres meses sin pintar prácticamente, porque he estado en algún sitio, pero no más, no, pocas etapas en blanco, ¿eh? Y no te han asustado nunca, ¿verdad? ¿No has pensado nunca que esto te ha agotado, no? Como, es que no, no sé por qué no, yo siempre no, no, asusto. No, no, mira, yo he seguido una regla, uh-huh, que es lo siguiente, es una cosa muy sencilla. Es pintar todos los días, como mínimo, media hora. Ajá. Media hora no es nada. Media hora, media horita, pues bueno, pinta y ya está, ¿no? Sí, sí. Entonces ese sistema va bien, porque media hora nunca pinta. Si te pones, pues ya te da una hora o dos, ¿no? Como mínimo. Y ahí hay un, me autoengaño yo, y eso es de un resultado extraordinario, ¿no? Porque pintas diariamente, todos los días, ¿no? A veces más, otras menos, pero. ¿Y por lo general te sientes absolutamente satisfecho cuando acabas, o no siempre? ¿Llega un momento? Nunca. ¿En que? ¿Nunca? Nunca. Juan, nunca. Ni siquiera con esto, que supongo que estará ya terminado, ¿no? Ni siquiera con estos brillos, no, con esta. No creas, no hay nada terminado aquí todavía, ¿eh? Pero ni con esto ni con nada, ¿eh? ¿No? No, no, no. No, yo creo que afortunadamente. La insatisfacción, como permanece, eso ayuda, te da fuerzas para volver a intentarlo. Ajá. Empezar otra obra nueva, y esa sí va a ser ya el máximo, ¿no? Pero tampoco es. De manera que eso nunca. Satisfacción final, nunca. Lo más importante está en el proceso, ¿no? En el camino, en el proceso de trabajo de la obra. Ajá. El final, por mucho que te diga y tal, siempre para el autor, por lo menos para mí, siempre es escaso y decepcionante, ¿no? Eso hablábamos un poco, que daba la sensación. Hacíamos un paralelismo entre la poesía y la pintura, ¿no? Sí, efectivamente. Que el poema muchas veces es frustrante y te vuelve a producir el mismo dolor cuando
¿Pasa igual con los cuadros? Sí, sí, igual, igual. ¿Sí? Igual. Yo creo que con la música también, la composición musical, pues tiene un paralelismo enorme con la pintura y con la poesía, ¿no? Ajá. Sí, sin duda. Juan, y una exposición, por ejemplo, hemos visto exposiciones cuando tú ya has colgado tu obra y se supone que ya está ahí. Sí. Volvemos otra vez a hacer un paralelismo con la poesía. Sí, sí. Siempre dice, este verso tenía que haberlo cambiado, o esta imagen. Siempre, claro. Pasa. Cuando sí. Está colgada ya la obra, en realidad, entonces es cuando te das cuenta de lo mediocre que es, ¿no? O de lo... Tú querías haber llegado a algo, ¿no? A algo que la exposición... La exposición, lo importante de las exposiciones para el pintor, yo creo que está en lo que la exposición, al inaugurarla, le dice al propio pintor. Porque no sé por qué, es una cosa extraña, pero la obra no se acaba de ver de una forma objetiva hasta que no está colgada al público, ¿no? Y entonces ahí empiezas ya a ver lo que se cae, lo que no ha llegado y... ¿Comprende? Ajá. Pero yo creo que eso debe ser así, porque eso es lo que te da fuerzas para volver a intentarlo y tratar de hacer otra colección que sea mejor, ¿no? Ajá. Es un proceso que no se acaba nunca, es un proceso de intención continua, ¿no? ¿Dónde fue tu primera exposición? ¿En Madrid, supongo? En la Galería Toisón. Uh-huh. ¿Y bien? Bien, 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 bien. ¿Se vendió? Bien, bien. Fue curioso, sí. Uh-huh. Es de esa etapa que te digo, de sepia y azules. Uh-huh. Y bueno, se me dio algo, vender algo, un es éxito. Es importante, claro. En pintura, vender un cuadro o dos en una exposición es un éxito, ¿no? ¿Y cuándo vuelves a Córdoba definitivamente, Juan? Pues mira, yo vengo a Córdoba en el año 79. Y ya pues a partir de ahí pues me instalé allí en la casa en San Félix, la casa familiar. La casa de la abuela. De estudio, estuve dando clases de dibujo y pintura 8 o 10 años aproximadamente. Y ya luego pues ha sido un vertiginoso, ¿no? El trabajo continuo sí. En mi estudio. Tienes mucha producción además, ¿verdad? Produces sí, mucho. Todo lo que puedo, ¿no? Sí, que trabaja mucho. Todo lo que puedo, sí. Esto tiene que ser así. Uh-huh. Esto es trabajo y trabajo, ¿eh? Desde fuera, Juan, vas a, no sé, a sitios y te sorprende a lo mejor desde un concesionario de vehículos al Hotel Gran Capitán que acaba de cerrar. Sí. Sorprende, perdón, encontrarse con una obra. Además, son tan personales. Que no hace falta mirar la firma, ¿no? Mira Juan bueno, de los gracias. Colores. Sí, es cierto, eso lo sabes, ¿no? Y entonces es curioso, da la sensación que eres un pintor con mucho éxito en Córdoba, que tienes una clientela bastante extensa. Hombre, desde luego, sin duda, no me quejo, ¿eh? Por supuesto, vamos, yo estoy agradecidísimo a mi tierra, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Córdoba es una ciudad tan importante como que yo creo que es una... donde se da todo, vamos, es una ciudad no muy grande, pero tan importante como puede ser Nueva York, Madrid, Bilbao, porque tiene una categoría histórica tan profunda que está ahí todo un crisol de gran ciudad. ¿Tú necesitabas venirte a Córdoba? ¿Necesitabas tus raíces para seguir creando? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Madrid sí, a pesar de haber estado 17 años fuera, ¿no? Pero, pero era importante para mí. Mi serie bíblica tenía que hacerla aquí en mi tierra. ¿Por qué? Yo creo que no hubiera podido hacerla en otro sitio. Ajá. No sé, es algo... Yo hacía mis primeros bocetos, unos bocetillos y tal, unas cosas allí en Madrid de la serie bíblica pensando en realizarla, ¿no? No sabía que, de cuánta obra iba a componerse aquello, si de 4, de 10 cuadros, de no sé cuánto. Van 20 y tantos ya, ¿eh? Y siempre eran bocetos para cuando estuviera en Córdoba, ¿no? De manera que
algo, estaba aquí en mi tierra para, esperando para yo poder sentirme, no sé, sí, con la seguridad de poder empezar a realizar eso, ¿no? De pródigo nada, ¿verdad? No, no. Tú eres un hijo de Córdoba muy amante. Y sí, sí, claro. Eso, desde ¿cuál luego ha sido la exposición más importante para ti o el momento más, si haces memoria? Pues yo creo que la antológica bíblica, ¿no? Ajá. Que se hizo en Cajasur. Esa que patrocinó, vamos, dirigió y alentó personalmente Don Miguel Castillejo, pues fue una gran exposición, ¿no? Me parece que eran 16 grandísimos formatos donde estaba toda la colección reunida. Era muy difícil que se produjera reunir toda esa obra, ¿no? Ya de propietarios, y eso fue algo muy satisfactorio y de algo que estoy muy agradecido, ¿no? Juan, ¿y cómo se consiguen esas manos? Porque son bellísimas. Para pues, ti las manos son muy importantes. Pues es cuestión de trabajo, ¿eh? Es trabajar. Trabajar mucho. ¿Cómo puedes decir eso? Trabajar, trabajar. Se puede estar trabajando toda la vida y... ¿Son importantes las manos de los personajes para ti? ¿Las manos, los sí, ojos, muy importante, las miradas? Muy importante, sí. Los ojos y las manos, ¿no? Son, yo creo que... de lo más importante de la persona, ¿no? La expresión personal, ¿no? Ahí está la clave de las actitudes y del estar, y del estado de ánimo y de todo, ¿no? Juan, ¿tú no dirías lo que dicen muchos artistas de Córdoba, que no se sienten profetas en su tierra, ¿verdad? Tú en tu tierra lo has dicho antes. Sí, yo, bueno, yo bien. Eso no lo sé, yo desde luego ya te digo que me siento, bueno, magníficamente agradecidísimo a mi tierra, vaya. Magníficamente a gusto, me refiero a gusto realizando mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Es que depende de lo que se pretenda, ¿no? Yo, para mí lo más importante es poder trabajar, poder realizar la pintura, ya es mucho eso. Si eso mi tierra me lo permite, pues fíjate, es el máximo. Porque por aquello que te dije de que la felicidad está en el proceso de las cosas, ¿no? En realidad, el final o los agasajos, los reconocimientos institucionales, o tal, pues son... O sea, yo siempre he pensado que lo que es la pompa, las pompas para mí son todas fúnebres, porque es como acabar algo. Thank you.